De claro. Okay, ahora sí, buenos días, saludos y buenos días a todos. Gracias por aceptar otra invitación a otro webinar de este semestre. Ya este es el penúltimo que tendremos en español. Vamos a tener otro en inglés a fin de que con ese cerramos en diciembre. Pero el webinar de hoy, el título es Terminé mi grado y ahora qué. Búsqueda de empleo, una alternativa viable, y agradecemos el tiempo y apoyo a las iniciativas de GET. Recuerden que siempre estamos para servirle y sobre todo a nuestra oradora en el día de hoy, a la doctora Enid González Acosta, por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo, ¿verdad?, a las instituciones miembros y a sus estudiantes como parte de nuestra misión de promover la integración de la tecnología en la educación y ampliar las oportunidades de éxito para todos los estudiantes hispanos, tanto en Puerto Rico, Estados Unidos y también en Colombia y en Latinoamérica, en México, que tenemos instituciones afiliadas. Así que agradecemos a todos su tiempo y hoy tenemos más de 350, actually, más de 350 registrados, ya estamos llegando a los 200 y estos participantes vienen de varias instituciones, más de 25 instituciones y queremos empezar a saludar a las instituciones de educación superior en Puerto Rico, también tenemos de Estados Unidos y Latinoamérica, pero en Puerto Rico queremos saludar a Albizu University, American University, Atenas College, Caribbean University, Colegio Universitario de San Juan, Columbia Central University, Dewey University, también tenemos DVP University, Humacao Community College, ICPR Junior College, The International Technical College, y estamos viendo los saludos en el chat, por favor pongan de qué institución, para saber que en efecto están aquí. Tenemos también registrados del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, de International Technical College, de Nuke University y todos sus recintos, Postgraduate Science University, de donde es nuestra oradora hoy. También tenemos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tenemos también de UNITEC, de la Universidad Central del Caribe. Tenemos también de la Universidad de Puerto Rico y varios recintos, de sus recintos, igual de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y muchos de los recintos, y de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. También queremos dar una especial bienvenida a los participantes de dos instituciones en Estados Unidos. Tenemos de Hostos Community College, que es una de nuestras instituciones fundadoras del consorcio GET, y también de la Guardia Community College, que son parte del sistema de CUNY System en Nueva York. Y también tenemos instituciones, participantes de instituciones internacionales, como es la Universidad Cooperativa de Colombia, también de la Fundación Universitaria María Cano y Fundación Universitaria de Popayán de Colombia. Así que un saludo muy especial a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Y como vieron en la descripción, los que entraron a nuestro website para registrarse, En este webinar, la doctora González orientará a los jóvenes profesionales que recién comienzan una búsqueda de empleo relacionado a su área de estudio y les va a compartir técnicas de entrevistas de empleo, ética del trabajo, que es muy importante, mentoría y una simulación de entrevista. Pero antes de comenzar, vieron los que entraron unos minutos antes la presentación de bienvenida, donde mostramos los anuncios y promoción de los próximos eventos, pero que les solicitamos encarecidamente que nos ayuden a promover estos eventos entre sus, ¿verdad?, compañeros, estudiantes, amigos, porque es muy importante que se enteren de que esto está disponible para ellos, totalmente para todos, totalmente libre de costo. El próximo miércoles, valga la redundancia, miércoles a la 1:00 p.m, porque este va a ser en inglés, es el Student Leadership Showcase English Edition. En el mes de septiembre tuvimos la edición en español híbrida porque tuvimos participantes y los speakers estuvieron, el panel de speakers estuvo presente en el teatro de la Facultad de Derecho de la Inter, pero este, para poder llegar a las instituciones en Estados Unidos, también en Colombia, en México, ¿verdad?, y otras que nos siguen, lo vamos a hacer en inglés para también impactar las instituciones allá. Va a ser el 10 de noviembre a la 1:00 p.m, hora de Puerto Rico.
Recuerden que en Colombia y en New York el domingo cambia la hora, así que para ustedes sería una hora más temprano. Nosotros no cambiamos hora, nos convertimos en AST, que es Atlantic Standard Time, y Nueva York sigue Eastern Time, ¿verdad? Y Colombia creo que también se convierte en Eastern Time, pero verifiquen para que no se pierdan este tema que va a estar buenísimo por Marcelo Rodríguez. El tema es How to Maximize Your Leadership for This New Technology Shift, y va a ser de 1 a 2:30, porque también tenemos a un estudiante que nos va a compartir la experiencia del lanzamiento del primer satélite hecho en Puerto Rico por estudiantes, ¿verdad? En la NASA, que estuvo en todos los medios, y vamos a tener de primera mano, ¿verdad?, cómo fue esa experiencia. Así que los esperamos al final, los que participen al final y sean estudiantes, y con solamente participar van a entrar a la rifa y pueden ganar, vamos a tener 6 tarjetas de regalo de Amazon de $50 cada una. Así que los invitamos a que estén con nosotros y se queden hasta el final para poder ganar, ya que tienen que estar presentes para ganar. Este evento es libre de costo y, como ven, se va a llevar a cabo a través de Zoom, y el propósito es beneficiar a los estudiantes promoviendo, además de proyectos innovadores como el Puerto Rico CUNAR 2 y temas de oradores exitosos, también los servicios en línea, ¿verdad?, que tenemos disponibles. Solo tienen que registrarse para participar y no olviden estar presentes al final del evento para poder estar presente cuando anuncien su nombre, si es uno de los ganadores de la rifa. El próximo evento que tenemos va a ser el viernes 3 de diciembre. Es un tema bien interesante. El tema es productividad y manejo del tiempo. ¿Cómo lo logro? Va a ser con Angie Escalante de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, próxima colega, futura doctora. Angie va a ser a las 10 de la mañana. Este va a ser en español, hora de Puerto Rico, muy importante. ¿Ok? Y también, por otro lado, les recordamos que esto ofrece libre de costo acceso a unas bases de datos. La primera es el Peterson Test Prep. Y ahí, en esta base de datos, pueden ver en ese flyer todo lo que pueden encontrar, sobre todo becas desde grados técnicos hasta incluyendo maestrías y doctorados, exámenes de práctica y libros electrónicos para prepararse para tomar exámenes como el PCAT, LSAT para leyes, GRE, NCAT, DAT, entre muchos otros. Así que les invitamos a que entren. Si de casualidad no conocen ¿verdad?, en el próximo slide, si no conocieran, están los pasos cómo entrar, bien sencillo. Si cuando lleguen a la parte de la clave no saben la clave de su institución, o su institución no está en la lista, ¿verdad?, déjennos saber, porque podemos darle acceso a la cuenta genérica de GET. Y si no saben su clave, pues nos manda un email a info@get.org y que rapidito le damos la clave de su institución para que puedan acceder. Igualmente, también le ofrecemos acceso al Peterson Career Prep, y ahí encontrarán, esta está más enfocado a carreras, y podrás hacer búsqueda de empleo, internado, crear tu resumen, entre muchos otros servicios. Y de igual manera, los pasos son los mismos y la clave sería la misma para ambas bases de datos de tu institución. Si no la sabes, recuerda enviarnos un email. Por último, queremos enfatizar que para obtener el certificado de participación este semestre es mucho más fácil. Si tienes un celular, pon la cámara, apunta, ¿verdad?, como hacen cuando van a los restaurantes o cuando van a pagar por ATH móvil, y automáticamente les va a llegar el enlace. Si no tienen un celular que reconozca el QR code que está aquí, pueden ver en el chat el enlace, pueden hacer clic, y por favor le pedimos que entren de manera correcta su nombre. Si tiene una inicial, ponga el punto después de la inicial, no utilicen todas mayúsculas, usen la mayúscula al principio y luego minúscula, porque se va a ver más bonito el certificado. Y por favor, asegúrense de que su email está correcto. Nos ha pasado que cuando hacemos la lista y hacemos el envío de certificado, hay algunos que nos rebotan los emails porque no ponen correcto su email. Así que antes de someter la información, cerciórese que está correcta, ¿ok? Porque si no, no les va a llegar. Denos siempre como una semana para que les llegue el certificado, porque siempre hay gente que a última hora, ¿verdad?, nos piden por email cuál era el enlace y le damos acceso al enlace, pero traten de hacerlo hoy para asegurarse
de que le llegue el certificado y la semana que viene lo van a estar recibiendo por email, al email que pongan en, ¿verdad?, en la formita. Y al finalizar recibirán un email con un enlace para que puedan completar una encuesta electrónica para que nos ayude a evaluar este webinar y también a identificar otros servicios. Solamente toma 5 minutos, son como 14, 15 preguntas de selección múltiple y les pedimos encarecidamente que nos ayuden, ¿verdad?, con su insumo, ya que sus recomendaciones y comentarios son muy valiosos para nosotros. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes les presento un resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Enid González. En el próximo slide van a ver unos bullets. La doctora Enid González es la Student Success Manager en Ponce Health Science University y posee un doctorado en educación con una concentración en consejería profesional. Tiene más de 8 años de experiencia trabajando con estudiantes en la preparación de carreras profesionales, empleabilidad y transición de educación secundaria, de secundaria a universitaria y estudios graduados, y ofrece talleres de capacitación a docentes, padres y estudiantes con el propósito de proveer herramientas de apoyo al estudiante en sus estudios. Así que le damos la bienvenida a la doctora Enid González para que nos comparta su presentación y pueda disponer, ¿verdad?, del tiempo hoy. Por favor, mantengan en mute sus micrófonos hasta el momento que ella les invite, ¿verdad?, a hacer unos ejercicios que ella quiere hacer al final hasta el final, que vamos a tener una sección de preguntas para que la grabación no se interrumpa y los que no pudieron conectarse en vivo pues puedan disfrutar luego de la grabación. Adelante, Mi. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Para mí es un excelente placer poderlo recibir. A mí, yo siempre le digo a todos los estudiantes que me llaman, a los papás, facultativos y demás colegas, que yo soy una workaholic. A mí me encanta lo que yo hago, yo me lo vivo, yo me lo disfruto, yo me lo gozo. Así que para mí no es molestia atenderlos, aclarar dudas con relación a empleabilidad, con relación a carreras educativas y demás. Así que pueden contar conmigo, pueden contar con HEADS, para cualquiera alternativa o herramientas necesarias para poder usted desarrollarse profesionalmente. El tema, terminé mi carrera y ahora que búsqueda de empleo, una alternativa viable, viene a surge a raíz de que ciertamente pues tenemos alrededor de Puerto Rico muchas universidades, por ende muchos estudiantes que se gradúan, ya sea en carreras cortas, en grados de bachillerato, maestría y doctorado. Y comienza entonces estos abogados de pasillo, que a veces tristemente vienen de personas que están en nuestro núcleo, en nuestro alrededor. ¿Y qué vas a hacer con esos estudios? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cómo puedes ejercer? ¿Qué alternativas hay para ti? En Puerto Rico las cosas están malas, eso lo escuchamos todos los días. Yo siempre le digo que hay mucho de todo. Y es cuestión de que tú, dentro de lo que te quieras desarrollar, seas el mejor o te prepares para ser dentro de los mejores. Así que vamos a comenzar con una breve reflexión que me encanta, y dice que un perdedor no es aquel que fracasó en un intento, sino es aquel que dejó de luchar por sus sueños y se dio por vencido. Esto es de una colega, Gladys Pérez, consejera profesional puertorriqueña. Así que básicamente mi interés con esta reflexión es que, independientemente de las situaciones particulares que surjan en la universidad, que sabemos que la calidad académica muchas veces es difícil, tenemos que trabajar, muchos estudiantes son padres, son madres, son hijos, y tienen otros roles, pues quizás piensan en quitarse, pues hoy yo te digo que no, que esto es una oportunidad para que tú crezcas, para que tú luches, para que los sueños no se queden en sueños, sino que se conviertan en realidad. Y no menos importante, no te des por vencido. Comienzo por definir lo que es empleo. El empleo es una actividad producida por una persona que contribuye, ¿verdad?, con un trabajo y conocimiento a favor de lo que básicamente se conoce como un empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. El empleo no es otra cosa. Muchas personas tienen una confusión de lo que es empleo, de lo que es carrera y de lo que es ocupación. Ocupación es lo que tú haces diariamente, lo que llaman las tareas. Un empleo, como bien dice aquí en la definición, es uno como persona, como individuo, que contribuye en un trabajo en pro de una empresa.
Autoempleo es cuando yo misma desarrollo actividades de autoempleo, me explico, que yo estudié salón de técnica de uñas y yo entonces decidí establecer mi negocio desde un área en mi hogar y yo trabajo, ¿verdad? Técnicamente con mis manos, genero unos ingresos y me autoempleo. Y carrera es lo que tú desarrollas en el transcurso de la vida desde que tú comienzas a trabajar, estudiar y pasas los años de experiencia en distintos roles de trabajo, en diferentes empresas, en diferentes escenarios. Plataformas profesionales que yo específicamente recomiendo para usted realizar unas buenas búsquedas de empleo. Número uno está LinkedIn, está Indeed, USA Jobs, Google Empleo, Clasificados Online, este específicamente es de Puerto Rico, Career One Stop, Monster, Career Head, Opción Empleo y Craigslist. Estas últimas del lado derecho específicamente son páginas revisadas que actualmente muchos empleadores están buscando profesionales, lo que llamamos talentos, para poder ¿verdad? Cubrir unas vacantes que tengamos disponibles en lo que es específicamente en distintas empresas. Específicamente Heads, para ustedes estudiantes que están adscritos a estas plataformas, el área de Peterson Career que tiene Heads es excelente. Yo tuve la oportunidad con Karen hace un tiempo atrás de navegar sobre la página y hay una variedad de empresas, variedad de website que están adscritos en la cual usted puede buscar empleo dentro y fuera de Puerto Rico, incluyendo Latinoamérica. De la misma manera, también entre las páginas que tiene Heads, hay unas alternativas donde usted puede crear su resumen, su currículum vitae y le da unos pasos. Porque aunque nosotros reconocemos que está Word, pues todavía hay muchas personas que siempre necesitan esta mano amiga para poder desarrollar un resumen adecuado, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero aproveche dentro de las plataformas profesionales las diferentes alternativas que existen para que usted pueda ofrecer esa primera impresión adecuada ante una búsqueda de empleo. Específicamente, ¿qué es importante cuando uno va a solicitar un empleo? Mira, reconocemos que a veces, como bien dije al principio, nosotros muchas veces no encontramos el trabajo de nuestro sueño. Y yo siempre le digo a los estudiantes, no esperes a que tengas un trabajo de nuestro sueño, porque ningún trabajo es perfecto. De hecho, la palabra lo dice, da trabajo. Específicamente, mi recomendación para todos los estudiantes y futuros y profesionales que tenemos por aquí es que usted siempre se dé la oportunidad de explorar en aquellos escenarios que lo saquen a usted de su comfort zone, porque explotan una diversidad de talentos que uno tiene innatos, o a la misma vez unos talentos que uno tiene quizás escondidos, que uno quizás en el comfort zone se limita a ofrecerlos y nunca tenemos esa oportunidad de poder decir, wow, ¿por qué yo llevo 10, 12 años aquí y nunca he crecido? Pero mira, quizás es que nosotros pues llegamos, trabajamos, no estoy diciendo con esto que usted no dé la milla extra. Lo que quiero decir es que a veces nos comportamos como unos robots y entonces pues como que no hacemos nada un poco más allá específicamente. Y entonces pues no nos damos la oportunidad de crecer. Y específicamente lo que es la carrera es eso mismo, es crecer. Cuando yo siempre le digo a los estudiantes, infórmate, mira, y lo más importante es si tú ves un trabajo en Indeed, en LinkedIn, en Peterson, que diga, se solicita psicólogo clínico con experiencia, licencia vigente en Puerto Rico, ley 300, certificado de antecedentes penales, usted oculta en ese trabajo la misión y la visión que tiene esa empresa. ¿Qué oportunidades de proyecto de expansión tiene esa empresa? Las funciones del puesto de trabajo. La cultura, ¿cómo es esa cultura de trabajo? ¿Cómo es esa? Porque reconozcamos que en los trabajos hay una diversidad de generaciones, olvídese, y tenemos que adaptarnos a trabajar con cada uno de ellos. ¿Con quién voy a trabajar? Voy a trabajar específicamente con qué población, con hombres, con mujeres, con niños, con ancianos, con pacientes de salud mental, con todo tipo de población, para aquellos estudiantes que estudian chef, aquellos estudiantes que estudian belleza, aquellos estudiantes que estudian récord médico, específicamente voy a trabajar con médicos, con una población médica, con laboratorios, etcétera. Y sobre todo, y no menos importante, la política del personal. ¿Y por qué la política del personal, mis queridos estudiantes? Porque muchas veces nosotros tenemos unas expectativas irreales
de lo que espera usted de la empresa y de lo que la empresa espera de usted. Yo siempre he recomendado que aunque usted envíe 1,000 resúmenes o 10 resúmenes semanales, usted se dé a la tarea de auscultar específicamente en cada una de esas empresas que usted solicitó esta información que yo le estoy presentando aquí en el PowerPoint. Bien importante, cuando nosotros vamos a trabajar un envío de una solicitud, ya sea por correo electrónico debido a la pandemia, pues sabemos que ahora la tecnología es una de es el primer paso. Antes, cuando yo empecé a conseguir trabajo, yo no les voy a decir mi edad porque no vamos a hablar de eso ahora, pero cuando yo comencé a trabajar, yo recuerdo que yo iba al Departamento del Trabajo de Recursos Humanos de aquí de la oficina de Ponce, y entonces habían unos tabloncillos, unos boletines, y ahí estaban en papeles: se solicita cajero para X panadería o para empleados de línea en X fábrica, etc. El internet era casi nulo. No estoy diciendo que soy vieja, pero al principio de los 90 eso era así. Ahora nosotros tenemos todas las plataformas que mencionamos anteriormente, que uno desde una computadora, uno puede sentarse a auscultar, navegar y considerar las diferentes alternativas de empleo. Es bien importante que cuando te digan que vas a solicitar un empleo, tú verifiques tu correo electrónico y lo primero que vas a analizar es lo siguiente. Mira, mis queridos estudiantes, yo trabajo desde estudiantes, he estado trabajando con estudiantes de escuela superior, con programas técnicos, y actualmente pues estoy en escuela graduada. Es importante que lo primero que hagamos es que usted tenga un solo correo electrónico para uso específico de búsqueda de empleo. Porque si usted tiene el mismo de Facebook, el mismo de Instagram, el mismo de Snapchat, entonces usted sabe que muchas veces se le abarca de las promociones, si usted es de los que va a las tiendas y registra su correo electrónico, sepa usted que todo el tiempo usted va a estar recibiendo correo, y si usted no los verifica frecuentemente, posiblemente hayan oportunidades de empleo que usted haya dejado pasar. Otra de las razones que yo también, otra de las recomendaciones que yo ofrezco en la mañana de hoy, es que ese correo electrónico de cuando tú estabas en high school, que dice tuchiquititababy.com, tú lo elimines. Por favor, usted no envíe una solicitud de empleo diciendo soy la mami de los papises, @gmail.com. Usted no envíe una solicitud de empleo que diga tuchiquititababy@gmail. No diga lachicpr.com, la mamita de los gatitos o el papi de las nenas. No. Usted no se le ocurra tener ese correo electrónico ni para hacer un Facebook, ni tan siquiera para la universidad. Cuando yo trabajaba en admisiones, una vez yo pedí un correo electrónico y me dijeron, supérame si puedes. Y yo, ajá, supérame si puedes. No, es que ese es mi correo electrónico. Yo le dije, amiga, venga por aquí, vamos a la computadora que nosotros tenemos para los estudiantes, y en la mañana de hoy esa va a ser su primera asignación. Usted va a crear un correo electrónico adecuado, porque nosotros somos profesionales y tenemos que comportarnos a la altura. A la altura. Así que gonzales.enit@whatever.pcm o lo que aplique es mi correo electrónico. Si usted tiene un segundo nombre, puede combinarlo con su segundo apellido 01. Usted puede colocar, por ejemplo, el mío personal es gonzales.enit@ y yo tengo mi correo electrónico desde que tengo 15 años. Pero como yo tengo una mamá que siempre ha estado bien pendiente a todos los asuntos que tienen que ver con con los menores, yo llego a tener un correo electrónico a estas alturas, con la edad que tengo, que diga tu chiquitita baby, yo creo que mi mamá sale de yo no sé dónde y me da ese clase de bofetón que se va a acordar de mí toda la vida. Me voy a acordar de ese bofetón toda la vida. Pero exacto, mira, por ahí me dicen tu bebecito PR, me muero. Karina, no te mueras, yo lo he vivido. Y he recibido solicitudes de empleo, créanme que si no les estoy mintiendo, que dicen el papi de las mamises, @hotmail.com. Así que es importante que usted, lo primero que usted va a hacer es auscultar ese correo electrónico, que sea un correo electrónico adecuado. En el asunto, cuando usted vaya a peticionar una solicitud de empleo, usted si vio el número de empleo en alguna página de internet, por ejemplo en Peterson, la mayoría de los correos de las peticiones de empleo te da el enlace para que tú le des clic, abras y te sale una página como si fuese de correo electrónico para que tú entonces insertes ahí tu currículum vitae o tu resumen o a veces te dan un examen, dependiendo, ¿verdad?, de la plataforma que usted utilice.
Pero si es a un correo electrónico que usted va a enviar esa petición de empleo, el asunto es bien importante. Usted va a colocar el número de referencia que tiene la posición de empleo, o usted va a colocar el nombre de la posición de empleo que usted vio pública, para que entonces la persona que lo reciba haga referencia a ese correo. Nosotros no podemos partir desde la perspectiva de que la persona está esperando correos electrónicos nada más de ese puesto de trabajo. Hay agencias que tienen una diversidad de posiciones disponibles, vacantes disponibles. Entonces tenemos que hacer referencia, porque si usted no hace referencia, a veces Recursos Humanos tiene tanto trabajo que cuando no ve la referencia, lo que hace es que le da como si fuese un tipo de spam. Y quizás ahí estaba la oportunidad de su vida de usted desarrollarse profesionalmente. Así que ese asunto es bien importante. Asunto, el número de la posición 1101, y usted va a poner el autocandidatura guión CV y su nombre, Enid González Acosta. Si usted entonces, el asunto, ¿verdad? Si no le sale una oportunidad de un número de referencia o el número de puesto, usted va a colocar entonces nombre completo, CV y el nombre del puesto que usted solicitó o la agencia que haya estado publicando esa posición. Es una referencia para que usted pueda tener una idea de que usted solicitó a ese puesto. ¿Por qué? Porque también para nosotros, cuando somos solicitantes, solicitamos tantos puestos y tantas oportunidades que cuando te llaman, a veces contestan y te dicen, ¿de qué empresa es? Espérate, ¿cuál fue el puesto que yo solicité? Mire, eso se ve muy mal. Y lo tengo que decir abiertamente. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Mira, se encuentra Enid González, una servidora, ¿en qué le puedo ayudar? Te estamos llamando de Heads, por ponerlos de ejemplo. Es para una posición de empleo. Ay, bien, pero ¿cuál fue? ¿Cuándo fue eso? No. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Permítame un momentito, déjeme conseguir un lápiz y papel. Ok, ¿cuándo va a ser la oportunidad de entrevista? Sí, continúo interesada, claro. Siempre y cuando usted continúe interesada. Mi sugerencia para usted, mis queridos estudiantes, es que si usted ha hecho una búsqueda amplia de empleo y a usted lo llaman de un trabajo y usted lo aceptó, y posteriormente a usted lo llaman de un segundo empleo, de un segundo patrón donde usted solicitó, usted sea honesto y transparente. Si usted no está interesado en la posición, usted le va a dejar saber de esta manera: muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de llamarme a un proceso de entrevista. En este momento conseguí un nuevo un empleo en el cual entiendo que me voy a poder desarrollar de forma profesional. Nuevamente, yo agradezco la oportunidad y el tiempo que usted se tomó en verificar mis competencias y ofrecerme una llamada. Y usted deja la puerta abierta, porque el mundo da muchas puertas y uno no sabe quién va a ser su jefe. Y yo voy a traer un ejemplo en este momento. Mire, cuando yo empecé a trabajar en carreras universitarias, yo recuerdo que yo comencé con una supervisora que estaba próxima a irse de maternidad. Posteriormente, a mí me dan el empleo y cuando ella regresa de su maternidad, yo comienzo a trabajar con mi supervisor inmediato, en el cual yo me desarrollé con un líder excelente 4 años. Cuando yo fui a renunciar a ese empleo porque tenía unas oportunidades de crecimiento aquí en Ponce Health Sciences University, yo fui honesta y fui transparente. Yo saqué una cita, le escribí un correo electrónico y le mencioné que tenía que dialogar con ella algo personal. Posterior al tiempo, cuando yo ya estoy trabajando en Ponce Health Sciences University, surge una posición aquí para una vicepresidencia y aquí usted no sabe a quién usted no se imagina quién fue la persona que volvió a ser mi supervisora. La que fue la supervisora que yo le renuncié anteriormente. Así que yo llevo 8 años trabajando en ambientes educativos, prácticamente con la misma directora. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Que como nosotros no sabemos las vueltas que da la vida, lo mejor que uno puede hacer es ser honesto y transparente al momento de solicitar un empleo y al momento de hacer una terminación de empleo para uno proseguir su carrera, su desarrollo de carrera. Si yo hubiese abandonado el trabajo o hago huelga y no me da la gana de continuar, ¿usted se imagina la vergüenza que yo tendría hoy día o quizás el mal sabor que pudiera tener mi líder, mi director actual, de cómo yo le dejé el trabajo anterior? Esas cosas son bien importantes y ahí hablamos de lo que se llama la etiqueta profesional. Porque una cosa es ser profesional, otra cosa es las reglas de etiqueta y la etiqueta profesional. Así que, importante, cuando usted vaya a solicitar un empleo, usted no va a escribir en letras en mayúscula. Mira, se ha identificado que las personas que escriben todo en letra mayúscula es sinónimo de que está gritando, alterado. Y eso psicológicamente se ha podido identificar, así que nunca es correcto.
Si es Centro de Bellas Artes, usted va a escribir en palabras correctas. Si usted tiene dudas, googlee, que tenemos el internet a nuestro favor. Y bien importante, cuando usted vaya a enviar una oportunidad de empleo, borre los re. Que a veces usted los ve que es un re del re, y a veces hasta copiamos al que le enviamos la solicitud anterior de empleo. No, eso no debe pasar. Usted siempre que vaya a solicitar un empleo, usted lo va a hacer desde un correo electrónico que tenga nuevo, crearlo nuevo. Se puede dejar llevar por el que ya anteriormente usted gestionó, pero no haga el re, porque honestamente no se aprecia de una forma, estéticamente no se aprecia no se aprecia bien. El cuerpo del correo electrónico. Usted va a escribir un saludo, usted se va a presentar, el motivo del correo electrónico, usted se va a despedir, y lo que dice extensión es que eventualmente usted va a darle un posible seguimiento y usted lo va a dejar abierto allí. Usted envía un correo electrónico. Esto básicamente es lo que mencionamos como un cover letter. Cuando vamos a trabajar una carpeta profesional, es exactamente igual. Saludos, mi nombre es Enid González Acosta. Si usted tiene dos apellidos, utilice los dos apellidos. Porque usted se imagina que usted sea Juan Rivera. ¿Qué usted cree que va a pasar? Mira, soy yo, Juan Rivera. ¿Pero qué es Juan? Soy yo. En Puerto Rico no hay María Rodríguez, no la hay, no hay María Rodríguez. Acá por lo menos en mi familia hay como cuatro, para que usted tenga una idea. Entonces, si usted dice, mira, soy yo, María Rodríguez, ¿quién yo? ¿María Rodríguez de dónde? No. Saludos, mi nombre es Enid González Acosta. Soy la profesional, trabajadora social, la chef, lo que usted quiera, sabe, el adjetivo que usted le quiera añadir. Soy Enid González Acosta, interesada en la posición que su empresa acaba de publicar a través de la página tal. ¿Por qué? Porque las empresas muchas veces utilizan USA Job, utilizan Indeed, utilizan Peterson, utilizan LinkedIn, y eso es una forma de la empresa poder ver cuáles son las plataformas que quizás los futuros talentos tienen mayor oportunidad de poder auscultar o navegar entre ellas. ¿Ve? Eso es una estrategia también de las empresas para poder ver, ok, mira, yo publiqué estos anuncios en LinkedIn, pero en Indeed es donde lo vieron y ahí fue donde yo pude reclutar. O sea, esas son unas estrategias de empresas que usted tiene que tener mucho cuidado. Mi nombre es Enid González, estoy interesada en la posición tal que su empresa publicó en la página de internet tal. Agradecería una oportunidad de entrevista y ver cómo yo puedo aportar a través de mi experiencia, mi educación y mis competencias, la misión y la visión de su empresa. No tiene que añadir mucha palabrería, es que sea claro, preciso y conciso. Mi número de teléfono es tal, mi correo electrónico es tal, quedo atenta o quedo a la espera de ver cómo yo puedo contribuir eso en su empresa. Y ya, y se acabó. Muchas veces sale un reply y te dicen gracias por enviar este correo electrónico. Próximamente le estaremos enviando. A veces hay unos mensajes abajo que dice que no conteste ese mensaje. Pero si te contesta un personal de recursos humanos, mire, usted tenga libreta y lápiz al lado. Y entonces, si usted ve que le contestó una persona de recursos humanos o un reclutador, usted va a anotar ese nombre de esa empresa y el correo electrónico en el cual a usted le reenviaron ese correo, esa contestación. ¿Por qué? Porque usted, yo siempre creo en los tiempos. Un buen tiempo razonable puede ser 3 días. Si a los 3 días usted no ve que le llaman, usted vuelve a escribir un correo electrónico. Saludos para notificar que continúe interesada en la posición que su empresa presento, agradecería una oportunidad de entrevista. Mis competencias, mis capacidades están acorde a la posición que su empresa publicó en la página tal. Y así vamos creando esa conciencia de interés hacia ese patrono para poder entonces evaluar y considerar y nosotros como reclutadores, en este caso, considerar a esta persona. ¿Ves? Pero importante, que si usted es chef y hay una posición de asistente de cocina, porque usted sea chef, no se niega la oportunidad de auscultar. Si usted es asistente administrativo y dentro de sus clases usted tuvo cursos que tienen que ver con facturación de planes médicos y es una facturadora, usted no pierde nada con intentarlo. Yo siempre tengo un refrán bien bonito.
Y es que si usted dentro de todas las áreas que el patrono solicita para ese empleo, usted cree que usted cuenta con más del 75%, solicite y dése la oportunidad. Porque hay cosas que se van desarrollando en el proceso. Y hay muchos patronos que quizás prefieren una persona que quizás le falte estas áreas porque yo lo puedo adaptar a como yo quiero que aprenda. A como yo quiero que aprenda. Ahora, si es un ingeniero y usted es maestro de español, pues no se meta porque sabemos que no va a tener la oportunidad. Porque entonces, honestamente, pues no está acorde a lo que está solicitando el empleo, claro está. Cuando usted va a crear un CV, es importante que usted escriba el título profesional, su información personal, entiéndase nombre completo, dirección física o postal, número de teléfono, un número de teléfono que no tenga el voicemail de tienes un cuerpo brutal, todo hombre desearía buscar, no, eso no es un correo electrónico, un mensaje, un voicemail adecuado. Igual que, hola, sí, ¿cómo está? ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Sí, qué bueno escucharte. Pues mira, loco, deja un mensaje. No. Si usted está buscando trabajo, usted verifique su correo de voz. Saludos, se ha comunicado a la unidad móvil de la señora Enid González Acosta. En este momento no puedo atender su llamada. Favor de dejar su nombre y número de teléfono y a la mayor brevedad posible se le devolverá la misma. Gracias, que tenga excelente día. Esto es un correo de voz adecuado. ¿Está bien? Ya sé que se están riendo, pues están escribiendo por ahí. El nombre completo de su email. Que esté correcto. Bien importante, lo estoy mencionando por aquí que lo vi. Ok, su educación. Si usted acaba de salir de una escuela pública, privada, de cuarto año, colóquelo allí, no hay problema. Sus grados técnicos, grados asociados. Ahora bien, he visto una mala práctica, y es que los estudiantes a veces de subgraduado que se cambian de universidades, por ejemplo, que empiezan en la Inter, comenzaron en la UPR, se cambiaron para la Inter, terminaron en Ana G. Méndez o viceversa, etcétera, etcétera, eso no lo debe auscultar a menos que usted haya conferido carreras o haya conferido programas o cursos. Por ejemplo, si yo comencé en la UPR, pero terminé en la Interamericana, usted va a colocar allí el grado conferido de la universidad de donde usted se graduó. Ya en la entrevista, usted va a tener la oportunidad de poder entonces dialogar sobre eso, ¿ves? Porque acuérdense que si le están confiriendo convalidando créditos, usted no tiene que poner de todas las universidades que usted visitó, a menos que haya sido un internship, un capstone o algo similar. Entonces, experiencia profesional. Pues mire, número uno, el internado cuando usted hace bachillerato asociado, cursos técnicos, carreras cortas, puede ser una experiencia profesional. Servicio comunitario relacionado a su área de trabajo o un servicio comunitario prolongado puede ser una experiencia profesional. Así que no tenga miedo, trabajos de verano es una experiencia profesional. Intercambios para propósitos de un curso, que a veces los capstone requieren que sea un proyecto y dentro del proyecto horas, 6 meses, 5 meses, 3 meses, es una experiencia profesional. A usted es importante que lo coloque todo allí. Habilidades. ¿Qué son habilidades para muchos, para ustedes? ¿Qué son habilidades? Me las pueden escribir. Habilidades. Habilidades que usted posea. A veces veo que dicen sincero. Eso está bien, no hay problema. Pero, Carmen, habilidades, que la vi por ahí. Habilidades, vamos a escribirla. Bilingüe, excelente, muy bien. Python Programming, excelente, Jamie, muy bien. Habilidades. Soy una persona responsable, capaz de trabajar con varias tareas a la vez. Tengo un excelente destrezas de oratoria, excelente comunicación, puntual, trabajo en equipo, muy bien, aprendo rápido, me considero una persona capaz de trabajar con varias tareas a la vez, aprendo rápido, soy autodidacta, dominio en relaciones públicas, agilidad. Usted se va a poner ahí todo lo bueno. Habilidades no son, soy madre soltera, soy un papá responsable, soy buen hijo. Eso déjalo para su lado personal, pero en el área de trabajo, usted no puede ir a una entrevista de empleo alegando, pues mira, yo tengo todo el tiempo del mundo, porque como yo soy soltero, yo tengo la oportunidad de poder trabajar al horario rotativo y demás. Eso nunca es un elemento para determinación en una empleabilidad.
Excelentes destrezas en Office 365, muy bien, manejo de varias tareas a la vez, responsable, tolerante, desarrollarme en diferentes áreas de trabajo, dispuesta a trabajar bajo presión. Eso está excelente. Así que esas son dentro de las habilidades. Idiomas, lo mencionamos allí, y otros datos de interés. Bueno, yo tengo destreza de comunicación oral escrita, poseo habilidades para trabajar en equipo, deseo desarrollarme y tener oportunidades de crecimiento en esta prestigiosa empresa. Y esos son otros datos de interés. Bien importante, usted creó ese currículum vitae, usted lo vio, usted vio una oportunidad en Peterson para usted, usted solicitó y le escriben que tiene una entrevista de trabajo. Entonces a usted le dicen, saludos, estimada Yubelkis Montalvo, nos place anunciarle que usted ha sido seleccionada para un proceso de entrevista para la posición tal. Déjenos saber su disponibilidad de entre las fechas siguientes y el horario de predilección para coordinar una entrevista. La entrevista será a través de Zoom, será presencial, etcétera. O sea, el reclutador o quien le envíe la oferta de entrevista le va a dar toda la información. Así que usted, bien importante, usted va a repasar su currículum vitae. Usted no va a improvisar en el proceso de entrevista y la entrevista no es otra cosa que usted va a ir allí a ofrecer lo mejor que usted tenga. Importante, sea honesto. Sea honesto. Usted no diga allí que usted trabajó en tal universidad o con tal doctor o en tal restaurante, porque nadie sabe quién conoce a quién. Y muchos de los patronos hacen un background check de trabajos anteriores que usted colocó allí. Recuerde que esa es su oportunidad. Recuerde que la empresa tiene varios resúmenes allí disponibles. Si la oportunidad se la están dando a usted, mi recomendación es que usted ofrezca lo mejor que usted tenga. Y yo soy fiel creyente de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder transformar, enamorar y conseguir un empleo, porque todos tenemos habilidades innatas que las podemos explotar y ponerlos en qué, en función para nosotros mismos y para los demás. Así que es importantísimo que usted ensaye, mire, párese frente a un espejo, llame a algún profesional que usted tenga alrededor, ensaye ese proceso de entrevista, googlee, hay oportunidades, les dice a veces, mira, en internet está prácticamente todo, ¿sabe? Le da la oportunidad de que usted hasta ensaye de cómo usted va a comportarse en una entrevista de empleo. Es bien importante que, claro, los nervios siempre traicionan. Yo estoy aquí, yo estoy nerviosa. Sin embargo, yo intento siempre de respirar y fluir. Hago ejercicios de respiración. Yo siempre recomiendo la ingesta de agua antes de usted ir a esa entrevista de trabajo. Bien importante. De que usted entonces desarrolle unas estrategias de usted poder relajarse y poder ir adecuadamente a esa entrevista. Bien importante. El día de la entrevista, usted asegúrese de que el lugar y la hora de la entrevista. Ser puntual es bien importante. Si usted llega 20 minutos antes a la entrevista, usted llegó puntual. Si usted llegó 15 minutos antes a la entrevista, usted llegó puntual. Si usted llegó a la misma hora de la entrevista, usted llegó tarde. Usted llegó tarde. Si usted llegó 5 minutos después, usted llegó tarde. Si usted va a llegar tarde, es importante que usted lo comunique cuanto antes. Mire, este es bien sencillo, nos pasan 20 cosas. Cuando uno va para algo bueno, nos pueden pasar 20 problemas, 20 pruebas, 20 situaciones. Aquí lo importante es la comunicación y la honestidad. Si a usted lo llamaron por teléfono y le dicen, mira, Yubelkis, es que la entrevista va a ser aquí en Ponce Health Sciences University el viernes 5 a las 11 de la mañana. ¿Sabes cómo llegar? Te voy a enviar el PIN. Si usted le envían un PIN o un correo electrónico, usted pregunte, saludo, ¿hay algún teléfono de contacto que yo pueda tener en caso de cualquier inconveniente, en caso de que yo me pierda, en el caso de que entonces no sepa cómo dirigirme hacia el oficial de seguridad en el edificio, etcétera? Y ya usted tiene en su libretita mágica esa información. Si a usted se le vació una goma, si usted tuvo un inconveniente con su hijo, si usted, etcétera, etcétera, usted las puede colocar allí, puede llamar y dejarlo saber. Y mira, quizás le dan 30 minutos, 45 minutos. Con eso no es problema. Pero es importante que usted lo comunique. Me están preguntando que si las experiencias de estudio y trabajo las puedes incluir en su CV. Sí, bien importante. Esta experiencia de estudio y trabajo puede ir también atachada a una carta de recomendación.
Es bien, usted no tenga miedo en pedirle cartas de recomendación en proyectos de investigación, en capstone, en una clase que usted salió sobresaliente, que tuvo clase teoría y practicum, programas de verano, servicio comunitario, servicio a la comunidad, servicio en hospitales. Usted no tenga ningún inconveniente en pedir una carta de recomendación. Sin usted vaya por ahí, mire, tranquilito, si usted lo hizo bien, solicítela con mucho respeto, agradecería una carta de recomendación. Y no se moleste si no se la quieren dar, al contrario, evalúe posibles áreas a mejorar, que todos siempre tenemos espacios para mejorar. Como mencioné anteriormente, si usted tuvo algún percance... Emi, también Carmen hizo un comentario. Perdóname. En el chat que le sucedió en el pasado, que le preguntaron en una empresa por qué la habían escogido y no supo qué decir. Vamos para allá ahora, Carmen. Yo te voy a decir por qué. Vamos a ver. Que le preguntaron en una empresa por qué la habían escogido. Ok, ya mismo vamos. Importante. O sea, ¿por qué ella había escogido la empresa para solicitar empleo? Y entonces que ella dice que desde ese momento aprendió la lección, me imagino, y revisa los datos de la empresa que la llamen, porque imagínate que no. Claro, porque la visión y la visión de su empresa está alineada a mis principios éticos, morales y profesionales. Mira, eso es una pregunta que a veces se escucha trillada, pero sabe que te va a sacar de cualquier apuro. Y lo ideal es que si sabe un poquito de la... Porque claro. Imagínate que le digan, ah, sí, ¿cuál es nuestra misión? Y tú te quedas como que, claro, okay. Siempre. Por eso es que al principio, en el slide número 4, mencioné lo importante de leer la misión y la visión. No es que usted ahora va a hacer un ensayo, una carpeta, una tesis, no. Pero es importante que usted haga con una libreta, como yo siempre digo, porque a veces escribiendo, usted pues por lo menos puede memorizar un poco mejor. Yo solicité a Hetz, a través de Peterson, solicité a Ponce Health Sciences University un puesto de oficial de admisiones. Pues déjame buscar en la escuela de medicina cuál es la visión y la misión, por ejemplo. Ok, pues mira, yo sé que ellos son de una universidad privada que desarrolla profesionales en el campo de la medicina, ciencias de la salud, conducta y salud pública, por decir algo. Entonces, usted puede hasta buscar en Google las últimas reseñas de ese patrono, de esa empresa, y que en el nuevo día haya salido que aquí se diagnosticó fulano de tal o este hospital fue entre los mejores 10. Mire, usted frente a un reclutador que le diga, ¿por qué usted seleccionó nuestra empresa? Bueno, porque yo soy una enfermera que me caracterizo por ser una profesional y quiero ofrecer lo mejor de mí. A veces, pues no todas las empresas, ¿verdad?, tienen el compromiso de salubridad. Sin embargo, yo ausculté que esta empresa fue el hospital número 1 de Puerto Rico, por lo cual me enriquece grandemente que al menos me tengan considerada para una posición de entrevista con ustedes. Eso enaltece a cualquiera de recursos humanos o a cualquier supervisor inmediato, claro. Si en este caso lo estuviese evaluando un supervisor inmediato. Así que es importante que siempre usted al menos lea. Ahora vamos a los ejemplos. Enid, antes de que vayas, que me pasó recientemente porque estamos empleando, ¿verdad? Tenemos una posición de ayudante ejecutiva y estuvimos empleando, y para GET es bien importante, ¿verdad? Sin decir nombre ni nada, bien importante la parte de bilingüe, porque nosotros, la mayoría de nuestras instituciones están en Estados Unidos y no todos dominan el español. Así que si yo veo un resumen fully bilingual, yo espero, ¿verdad?, o se espera que la persona en la entrevista, cuando se le hagan preguntas en inglés, sepa contestar en inglés. Así que les recomiendo, ¿verdad? Y muchos ponen fully bilingual porque se ve bonito, pero y cuando te tocan las preguntas se quedan, no pueden contestar. O sea, que un empleador es más honesto, ¿verdad?, que como tú dijiste, la sinceridad, que no ponga fully bilingual, sino destrezas orales en español al 100%, en inglés, no fluido, pero entiendo, o sea, hasta qué punto, para que ya entonces la persona sepa, mira, sí, no, porque fully bilingual es que si te hacen una pregunta en inglés, tú la tienes que, se espera que lo conteste. De hecho, en el área de las habilidades de los currículum vitae, hay una parte que cuando las personas colocan bilingüe, yo les recomiendo que coloquen español, el idioma español, el idioma inglés, leído, hablado y escrito. Y ustedes coloquen los porcientos aproximados que usted cree que tiene. Importante, a través de la internet hay una herramienta que les ofrece a ustedes gratuitamente,
Gratuitamente. Y de hecho, yo creo que HEDS tiene una, que la estuve verificando con Karen, de programas de bilingüe, que te puede Así dar una de prueba. English as a second language, hay tutoriales y todo bien Hay unos interesante. tutoriales y te dan unas pruebas que tú contestas esas preprueba y post, una preprueba y te dice el porciento de El inglés o porcentaje. español que usted tiene. Y te dice ejercicios, te da ejercicios Sí. hablados, escritos y leídos para que tú leas en voz alta con el volumen de la computadora. Así que, mis queridos estudiantes, ya las herramientas, la rueda ya está hecha. Es cuestión de nosotros poder hacer un buen research en unas páginas adecuadas, para que entonces usted pueda ocultar sus alternativas reales de búsqueda de empleo. En el ejemplo de la vestimenta, a veces, hace poco estuve dando esta presentación y unos estudiantes me estuvo mencionando que esto suena un poquito como discriminatorio. Mire, nosotros tenemos la línea de discrimen y la línea de etiqueta profesional es bien fina. Y esto no tiene nada que ver con capacidad económica, con raza, con color, con etnia, ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con presencia. Porque usted puede ir con una blusita de capri de $4 y un pantaloncito, pero que esté limpio, que usted se vea aseado, que los zapatos estén adecuadamente limpios. Que usted vaya, que no salga como salir al supermercado, me sigue, porque si usted es un profesional, usted debería, ¿verdad?, presentarse a la altura. Cada escenario de trabajo tiene su etiqueta profesional. Si usted es chef, pues usted puede ir con un pantalón de vestir y una camisa manga corta porque usted va a un restaurante. Si usted va a solicitar un trabajo de salvavidas, usted puede ir a la entrevista con un pantalón adecuado y una camisa de vestir. No tiene que ir en traje de baño sin camisa a enseñar su musculatura o abdominales, porque el proceso de entrevista es un proceso completamente ¿qué? El proceso de la entrevista, ¿qué? Proceso completamente ¿qué? Profesional, que no está alineada el proceso de la entrevista al escenario de trabajo real, porque esto es un proceso administrativo. Y por lo tanto, nosotros debemos de ir adecuadamente vestidos a un proceso de entrevista que es plenamente administrativo. Ahora, si usted lo invita a hacer un ejercicio práctico de natación en las piscinas, pues usted vaya con un pantalón de vestir, con una camisa adecuada y usted se lleva su bulto. Y usted puede preguntar, ¿hay algún baño? Lo puede preguntar hasta en el correo electrónico o en la llamada. Permiso, mira, ¿usted tiene oportunidad de baño? Es que pues voy a ir adecuadamente vestida. O mire, no tenga vergüenza, pregunte. ¿Hay alguna regla de etiqueta o ejemplo o reglamento de vestimenta para la entrevista? Siempre le van a decir semiformal. Eso no es pecado preguntarlo. ¿Sabe? Al contrario, usted va a demostrar a través de la llamada que usted tiene un interés genuino de presentar una presencia, valga la redundancia, adecuada. ¿Ve? Pero los mahones nunca es una recomendación para una entrevista de empleo. Las camisas sin mangas tampoco es una buena impresión para una búsqueda de empleo. Aquí te da unos ejemplos de vestuario para entrevistas de trabajo en hombres y mujeres que usted puede considerar. Así que es importante que usted evalúe su alternativa. Mire, es importante que si usted le dice que usted va a ser enfermera, no vaya con las uñas de Ivy Queen, porque usted sabe que eso no se puede. Si usted sabe que usted tiene pantallas en la cara, al menos ese día quítesela, porque no es que, yo soy así, yo he tenido, créame que yo tengo una larga experiencia de ejemplo que si nos quedamos, así soy, si no me quieren con las pantallas, yo no me las voy a quitar. Pero si nosotros estamos en un hospital, vamos a conseguir trabajo en un hospital, que el control de infecciones de federales son elevados. ¿Cómo nosotros vamos a hacer con usted? Entonces, óyeme, no podemos. Si somos educadores, si yo voy a estar todo el día hablando y tengo dos pantallas en la lengua, va a pasar un momento, voy a pasar un mal rato en un momento dado. O me voy a trabar la lengua, o voy a escupir a alguien. Y no es que usted deje de ser usted. Es que cada escenario tiene su presencia, tiene su lugar y tiene su momento para que usted pueda, mira, hacer lo que a usted le parezca pertinente. Pero en una búsqueda de trabajo, por ejemplo, en áreas de salud, de comida, hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Y no con esto estamos diciendo que es discrimen. Vuelvo y le repito, la empresa tiene miles de resúmenes allí a la espera.
Si a usted se le dio la oportunidad de usted ir a esa entrevista, es el momento de usted lucirse. Yo siempre digo que las entrevistas de trabajo es como cuando usted va a salir la primera vez con su jevo, jeva, pretendiente, lo que usted quiera que sea. Cuando usted tiene un jevo nuevo o jeva nueva, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Impresionar, ¿verdad que sí? Y usted se pone un buen perfume, y usted se baña, y usted se saca las cejas, y se arregla el pelo, y se maquilla, en aquel caso, en el caso de las mujeres, que les guste maquillarse. Usted busca un outfit bien bello, espectacular, porque usted quiere causar una impresión que agradable. Pues de la misma manera, pasa con una entrevista de empleo. Y a veces la forma, y a veces suena, es un poco trillado, pero a veces hasta la forma en la que usted llega a un lugar, ese acto de presencia marca significativamente las oportunidades futuras que usted vaya a tener de empleo. Y eso sí, es las primeras impresiones son súper importantes. Mire, yo siempre lo digo, la presencia es súper importante. Y esa primera experiencia, esa primera presencia, olvídese de los peces de colores. No hay nada más que buscar. Y así también, si es por videoconferencia, como estamos aquí, por video, hay que cuidar todos los detalles, no solamente tu presencia, sino lo que tengas atrás, un cuadro que esté, ¿verdad?, distrayendo o algo extraño, ¿verdad? Todo eso hay que cuidarlo. Te iba a decir que ya estamos sobre la hora, no sé si cuánto te falta para que entonces vayamos empezando la sesión de preguntas, y el que se tenga que ir porque tenga clase o algo, no se preocupe que lo estamos grabando, pero recuerde, muy importante, hacer clic en el enlace para que, si quieren el certificado de participación, entren su nombre completo con su email correcto para que pueda llegarle el certificado. Adelante, continúa. Exacto, mira, importante para recapitular, cuando usted vaya a esa entrevista, usted va a presentar lo mejor que usted tenga en usted. La presencia, como hemos mencionado, es bien importante. Muchas de las últimas entrevistas son a través de estas plataformas, como por ejemplo Zoom y Teams. Bien, agradezco a Yuvelkis. La importancia ahora de trabajar a través de las plataformas es bien importante. Hace poco yo estuve en un taller y me llamó mucho la atención porque hubo una profesional que nos dijo, ahora a través de la tecnología se puede utilizar. Yo recomiendo siempre los audífonos o que usted tenga control de sonidos alrededor, porque a veces usted vive en un lugar que al vecino, al día de su entrevista, le da ganas de pasar el trimmer o soltar el marrón. Y entonces, olvídese de los peces de colores, que se quedó sin trabajo. No va a conseguir trabajo en un buen rato. Si usted tiene hijos, tenga cuidado. Al momento, ¿verdad?, de pasar por la entrevista, búsquese a alguien, un vecino, un amigo, un familiar directo, yo sé que estamos todavía en COVID, que le pueden esas 2 horas aproximadamente, media hora antes, media hora después, porque el tiempo se puede extender, a que entonces le cuiden al menor, y usted puede entonces mantenerse tranquilo y enfocado en el proceso de entrevista. Mire, yo siempre creo en el milagro de las chaquetas. Si usted está en una entrevista de empleo, aunque usted esté en tichel, en pantalones cortos y en chancletas en su casa, trate de tener siempre a la mano una chaqueta. Recientemente estuve en un taller de etiquetas de trabajo y una chaqueta gris era lo más recomendable, o negra, porque es un color neutral, no importa el color que usted tenga de fondo, de camisa, siempre va a lucir bien. Y los colores gris y negro son unos colores completamente formales. Así que si usted, que porque esté a través de las plataformas digitales, ¿verdad?, virtual, no significa que las reglas de etiqueta son importantes o los ejemplos de vestimenta para una entrevista. Hay que lucirse. Asegurarse de que usted tenga un buen sonido, una buena iluminación, una buena postura al momento de esa entrevista. Y consejos no menos importantes. Si usted fuma, no fume antes de la entrevista. A veces las entrevistas presenciales son dentro de salones pequeños. Puede haber una persona que sea asmática, puede haber una persona que tenga alergia, y el olor de cigarrillo, créame gente, es fuerte. Así que si usted es un fumador, tenga prudencia al momento de ir a una entrevista. En el proceso de entrevista no mastique chicle, se ve mal, honestamente, hablando con una persona y usted, ajá, sí, eso mismo, la persona hablando y demás. Apague el teléfono móvil o póngalo en el silencio al momento del despacho del entrevistador. Cuando usted llegue a un área de recepción para usted confirmar el horario para la entrevista, mira, te llamo ahora que llegué aquí, ay, deséame suerte. No, eso no se ve bien. Usted vaya ya con el teléfono apagadito, en silencio, etc. No se siente con los brazos cruzados ni las piernas cruzadas. Eso denota un poquito de confianza en exceso.
Así que es bien importante que usted tenga prudencia con eso. Y en la primera entrevista, lo más importante es el puesto de trabajo al que usted quiera acceder. No el salario, no las vacaciones, no los permisos. Hay tipos de entrevistadores. El reclutador, el oficial de recursos humanos, que mayormente es el que conoce la cultura de la empresa, y el que va a ser su supervisor inmediato. Estos tres pasos tienen un orden completamente alterado. Usted no sabe quién es cuál. Así que mi recomendación es que si tiene una primera entrevista, una segunda y una tercera, usted siempre manténgase alineado a lo que comenzó en el principio. Si usted va a cambiar, que sea para mejorar. Alguna pregunta que usted no haya podido contestar al momento de la primera ronda, que usted la pueda practicar y auscultar y continuar. Y bien importante, y no lo quiero dejar para el final, esta pregunta es bien importante. A usted le hacen esta pregunta: ¿por qué usted desea renunciar? ¿Por qué usted renunció a su antiguo trabajo? Usted no hable mal del jefe, ni del compañero, ni de la cultura organizacional, ni porque le quitaron el bono de productividad, el bono de Navidad, porque son unos infelices, porque son unos desgraciados, porque son unos macetas. No haga eso. Yo le voy a dar un consejo. Aquí una vez yo estaba con un estudiante auscultando un proceso de entrevista y estaban hablando de los peores profesores del colegio de Mayagüez, UPR Mayagüez. Y yo, como soy una entrometida y una picúa, vengo y le digo a los muchachos: oye, que mucho hablan de esos profesores de Mayagüez del Departamento de Ciencias Básicas. Yo conozco a uno que es que da cálculo y da física y me dicen que es el peor y digo el apellido. Y cuando me dice el apellido, viene un estudiante y me dice: ese es hermano de Satanás. Este es el peor profesor, inteligente, brillante, pero exigente con los cursos. Cuando fui y terminó la entrevista, yo le dije: ese es mi esposo, pero no te preocupes, yo no le voy a decir que tú dijiste eso. Tú tranquila, que ya pasaste la clase, ya te llevaste la nota. El mundo es 100 por 35. Nosotros desconocemos quién conoce a quién. Ojo y cuidado y mucha prudencia al momento de usted expresar. Esa pregunta es bien capciosa. ¿Por qué usted desea cambiar de su actual trabajo o por qué usted renunció a su antiguo trabajo? Mire, la contestación es simple. Me interesa tener oportunidades de crecimiento y desarrollarme en otras áreas que actualmente en la empresa donde yo estoy trabajando, donde yo recientemente trabajaba, no existían. Y suena trillado, pero usted no se ponga a hablar mal. Vuelvo y le repito, yo gracias a Dios no tenía queja de mi antigua supervisora. Y si lo hubiese tenido, tampoco lo hubiese dicho, porque actualmente es mi jefe. Usted sabe la bota que hubiese cogido de aquí tan pronto llegó de la primera. Así que esto es todo de la presentación. ¿Llevar el pelo rizo a una entrevista se ve mal? No, no. Usted, esa es su naturaleza. Usted la puede llevar del color que usted, de la forma en la que usted crea. Bien importante que se vea que usted está aseada. Eso es lo más importante aquí. Así que, ¿quién quiere hacer una simulación de entrevista conmigo? No todos a la vez. No, o pueden hacer tímido. Preguntas. O pueden hacer preguntas. Que yo alguien vaya que tenga su, preferiblemente, ¿verdad? Su micrófono, audio, y si es posible, cámara. Y que no tenga que salir. En lo que sale el voluntario. Ani, Enid, con esto recomiendas, primero que nada, gracias, ¿verdad?, por esta presentación. Ha sido súper interesante. Te pregunto, ¿cuál es tu recomendación referente al solicitar, cuando te dicen cuánto tú estás dispuesto a ganar? Ok, expectativas salariales. Mire, es bien importante que usted tenga unas expectativas salariales reales. Me explico. Actualmente, si usted va a ejercer como una enfermera en Puerto Rico, reconocemos que hay una ley que se supone que sea $30,000 anuales. Si es un puesto ejecutivo, eso muchas veces va alineado a su educación y experiencia de trabajo. Así que es importante que usted ausculte dentro de las ramas de la posición que usted solicitó, cuáles son los mínimos, los medianos y los máximos. Hay una página de internet que dice que se llama tuproximopaso.org, anuncio no pagado, que ellos establecen unas tablas de ingresos para entidades públicas y privadas que han sido probadas en censos y en estadísticos en Puerto Rico. Y allí les menciona un aproximado de esas expectativas salariales. Importante, para contestarte concreto. Yo soy consejera profesional,
Bueno, a base de mi experiencia y de mi ¿verdad? A base de mi experiencia profesional y de mi desarrollo académico, mi grados académicos, mi expectativa salarial está sobre los $50,000. Pero estoy abierta a escuchar opciones. Este último clic, estoy abierta a escuchar opciones de ofertas de empleo. Estoy abierta a escuchar opciones, ofertas de salario. Y eso es un buen engagement, porque usted no está diciendo concretamente que quiero 50 mil billetes, 60 mil, 70 mil, etc. Así que esa palabra es bien importante. Pero importante, de eso nunca se habla en la primera entrevista, a menos que a usted le pregunte. Y muchas veces esa pregunta es la que determina si usted se queda o se va. ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Bueno, mis expectativas salariales pueden fluir entre los 30 mil a 40 mil dólares. Sin embargo, estoy abierto a escuchar ofertas de salario. Y beneficios, bien importante, beneficios, plan médico, retiro, esto y lo otro. Pero ya ese es otro tema que le van a hacer el paquete y la oferta al momento de que usted sea aceptado. Tengo por aquí en el Peterson Career Prep, también ofrece información sobre los, exactamente, también lo ofrecen. No sean tímidos, sin presión, voluntarios. Lo que pasa es que en el Peterson Career Prep, como está hecho para Estados Unidos, pues obviamente el salario allá es mucho más alto, pero le da un indicio de que, ¿verdad? Si le dan, cuando le hagan la oferta, si es, ¿verdad? No debe ser, si le dan una oferta como esa, pues está querido porque están usando las tablas de Estados Unidos, pero tampoco, ¿verdad? Nada muy por debajo. Siempre hay un ¿cómo se dice? Un margen. Pero alguien que quiera, y tenemos a Yanisa de León, no sé si quiere animarse, que la veo que está activa, déjame ver. Wanda, Liz, Melanie, Yariceli, Carmen, estoy diciendo los nombres a ver si alguien se anima. Dimaris, ¿quién habló? Pueden activar su micrófono. Ariel, puede ser un chico también, Juan. Ariel, está sin micrófono. Vamos a ver, Ariel, cuéntame. Democráticamente, Ariel. ¿Te animas, Ariel? Hola. Quizás pudo haber sido que lo conectó el micrófono equivocadamente. No sé, está Nicole, Moisés. Bueno, pues como nadie quiere, Joel, ¿qué hola. Ah, okay, mira. Tenemos. Muy bien. Se escucha bien, porque no sé si sí, se escucha. Sí, claro. Se oye okay, súper bien. Me voy a poner en mute para no interrumpir. Adelante. Okay. Saludos, saludos Maydeli. Mi nombre es doctora Eni González Acosta. Yo soy la gerente de éxito estudiantil de aquí de Ponce Health Sciences University. En la mañana de hoy te vamos a entrevistar con relación a una posición que tenemos aquí en la institución en el área de asuntos estudiantiles específicamente. Para la posición se titula una coordinadora de actividades académicas y extracurriculares de estudiantes. Hemos visto en tu resumen que tienes un bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad y actualmente tienes experiencia trabajando en la Universidad Sagrado Corazón en el área de estudio y trabajo. Cuéntame un poco más de ti. ¿Qué me pudieras decir de Maydeli? Pues Maydeli es una persona que le gusta trabajar, es una buena persona trabajando en equipo. Una persona que pues, es servicial y pues nada. Creo que esas son las cosas que más me destacan como persona y que también soy una buena líder y me gusta comunicarme con las otras personas. No sé, yo creo que eso es lo que me destaca como persona. Ok, Maydeli, te pregunto, ¿eres completamente bilingüe? ¿Eres promedio? ¿Cómo está tu español? ¿Cómo está tu inglés? Pues domino completamente el español y tengo un inglés promedio, se podría decir. Ok, o sea que si nosotros decidimos cambiar la entrevista en la mañana de hoy completamente en inglés, posiblemente me puedas contestar preguntas. Probablemente, eso es bien importante, Maydeli, gracias, probablemente. Muy bien, pues vamos para tu tranquilidad, vamos a continuar con el proceso completamente en español. Maydeli, ¿te consideras, quisiera que ahora mismo me dijeras un ejemplo de un área en el cual tú en tu trabajo tuviste una situación retante, vamos a ponerle difícil, y que me expliques cómo la maneja, qué situación fue y cómo la manejaste. Ok. Pues
pues tuve una situación de okay, la situación se basó en que tuvimos un desacuerdo, pero nos sentamos a hablarlo y se pudo solucionar. Okay, y hoy por hoy tienes una buena relación con esa persona. Sí. Okay. Mideli, te pregunto, ¿cuáles son tus expectativas salariales a la posición? Pues mis expectativas son de 30,000 a 40,000, pero puedo aceptar opciones salariales y beneficios. ¿Y horarios de trabajo? ¿Tienes alguna limitación? Pues desearía, ¿verdad?, que mis horarios se basaran, serían diurnos, pues tengo mis responsabilidades por la tarde, pero puedo hacer mi arreglo y estoy dispuesta a escuchar opciones de horario y eso sería todo. Ok, muy bien. Mireli, un aplauso, gracias. Esto, te felicito porque, número uno, las expectativas de salario, que siempre es una pregunta, lo dejaste abierto, al igual que los horarios. Reconoces que tienes unas responsabilidades en la tarde, unas responsabilidades particulares, y eso es muy importante, que desde el principio seas honesta. Al principio, como todo, un poquito tímida, un poquito nerviosa, sí, pero no estuvo mal, de verdad que no estuvo mal. Sí, puedes reafirmar, soy una persona competente, me gusta trabajar en equipo, me considero una profesional líder, dedicada, okay, y puedo entonces, dinámica, o sea, una persona dinámica, que puedo trabajar como líder y puedo trabajar con distintos roles en grupos de trabajo. Y ya. Es que me puse muy nerviosa porque yo nunca tuve una entrevista. Es parte de, y con una población, y con 136 personas escuchando, no olvídate de los peces colores, lo hiciste muy bien, te felicito. Gracias. Sí, no, lo hizo muy bien. Sí, es bien importante, yo creo que más que practicar, buscar, ¿verdad?, adjetivos, cosas que te describan que sean reales, obviamente, no te pongas a decir cosas que no, ¿verdad? Tenerlos ahí en la mente fresco, siempre importante es alguna debilidad, que eso siempre lo preguntan, eso es un clásico. Obviamente que tu debilidad puede ser que eres muy responsable, muy, muy detallista, muy perfeccionista, ¿verdad? Algo que sea real, que se pueda, o una debilidad real que tenga oportunidad, ¿verdad?, de crecer. Eso, la sinceridad, yo creo, es lo más importante, y la seguridad que proyectes en la voz. Eso es bien importante, que aunque esté, ¿verdad?, media dudosa en la contestación, pero que lo que conteste, como hacen las mises, que dicen en los Miss Universo, ellas dicen cualquier disparate, pero lo proyectan tan bien y tan fabulosas que todo el mundo aplaude, porque la proyección es lo importante. Claro, en este caso, ustedes están evaluando para una profesión, no puedes decir un disparate, pero sí la proyección cuenta, porque todo lo demás se puede aprender, ¿verdad? Todo lo que tú no sepas, tú puedes decirlo sinceramente, porque eso se puede aprender. Ahora, la seguridad, la responsabilidad, la puntualidad, eso es bien difícil de cambiar. Eso sí que es importante que sí lo demuestres, porque eso es lo que están buscando los empleadores, te lo digo por experiencia. Una persona, pues yo le puedo enseñar todo de ejército, pero no le puedo enseñar ni a ser responsable, ni a vestirse, ¿verdad?, adecuadamente, ni eso. Ya la persona viene con eso. La persona de aprender también. Exacto, a la disposición. Lo importante es la disposición, y te viste muy bien en esa parte. Te felicito. Que sí. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Estamos. Muchas gracias. Bueno, estamos a la orden aquí en Ponce Health Sciences University. Tienen mi información, y de verdad que muchas gracias a todos los que asistieron a este taller. Mira, una última pregunta muy importante, Maxibel. Maxibel, que pregunta que cómo se puede rechazar un puesto de trabajo, pero de forma amable. Ok, bueno, como mencioné ahorita, muchísimas gracias por considerarme para tal posición. En este momento, no continúo interesada en proseguir con la posición ofertada. Nuevamente, las gracias dos veces aquí es importante. Muchísimas gracias, sí, por considerarme uh-huh, a tal posición. Sin embargo, en este momento, no estoy interesada en continuar con el proceso de reclutamiento para su prestigiosa empresa. Nuevamente, sí, gracias por la oportunidad. Sí, simplemente puede decir que le sugirieron otra, ¿verdad?, por razones que acaban de surgir, que no estaban antes, pues cambió su plan. Así que, y nada, lo importante es no hacer perder
tiempo a la, al empleador, ¿verdad? Y ser honesto, bien importante. Carmen habla de salario, por qué se renunció a su antiguo de trabajo, idioma, sentimiento. No sé si esas son preguntas. Carmen, si tienes audio o es lo que te llevas de lo que... Ah, esas fueron sus fallas. Ok, está bien. Ah, qué pues bueno ya que sabes. La pudiste identificar, Carmen. Así que ya sabes que para una próxima ocasión de entrevista, esto es importante que esas son las áreas a reforzar. Esto es un aprendizaje para siempre. Nosotros claro. Todos los días vamos a aprender. Lo importante es reconocer nuestras limitaciones, ser humildes uh-huh. y querer aprender de ellas. Yo no siempre tuve esta expertise, porque si lo digo, miento. Así que yo estuve 8 años trabajando en una panadería mientras terminaba mi doctorado y tuve muchas personas alrededor que me decían, ¿cómo es que tú estás haciendo un doctorado y tú estás trabajando de cajera en una panadería y limpiando baños? A mucha honra, porque aprendí mucho sobre servicio claro, al cliente. Y sobre todo, tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí, en escenarios de trabajo y en escenarios de mi vida personal. Bien importante. Eso es así. Pues muchísimas gracias, Enid. Nos extendimos porque el tema es extremadamente interesante y esa última simulación estuvo bien chévere. Gracias a Meideli que participó. Gracias también a nuestro equipo, a Karen, a Stephanie, que siempre están ahí con nosotros. Los esperamos el miércoles. Vamos a estar conectados remotos. Yo voy a estar desde Estados Unidos. El orador va a estar desde Ecuador. O sea, todo el mundo va a estar remoto. Así que va a ser una experiencia fabulosa, no se la pierdan, es una persona muy, ¿verdad? Con mucho expertise que quiere, va a ser en inglés, pero un inglés, ¿verdad? Que obviamente todo el mundo de Kindle lo estamos escuchando, es cuestión de adaptarse y se entiende, y es una persona latina, o sea, que es un inglés bien fácil de entender, así que los invitamos a que no se limiten por el idioma, que entren, estén, y al final vamos a tener rifas, así que tienen que estar hasta el final, hagan los arreglos, para que estén de 1:30 a 2:30 y puedan participar de la rifa al final de las tarjetas de Amazon de $50 cada una. Así que los esperamos. Recuerden llenar el enlace para solicitar su certificado y la semana que viene se lo estaremos haciendo llegar. Y muchas gracias a todos. La grabación va a estar disponible durante las próximas horas en el mismo enlace donde se registraron, en esa misma página. Al final están todas las grabaciones de todos los webinars anteriores. Y por último, el miércoles es a la 1:00 p.m, hora de Puerto Rico. Muy importante porque como vamos a estar con Estados Unidos, pues para que los de California puedan entrar a una hora razonable, no a las 5:00 a.m, sino a las 9:00 a.m, porque hay 4 horas de diferencia. Así que les esperamos. Gracias, Enid, nuevamente por tu colaboración. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho y gracias por el constante apoyo. Que tengan lindo día. Buen día. Bye-bye. Cuídense.